Con la cuarta versión de la Feria Costumbrista del sector de Los Boldos, se cierra temporada de eventos masivos en comuna de Santa Bárbara. Cientos de personas llegaron hasta el sector rural de la Junta de Vecinos de Los Boldos para disfrutar de la cuarta versión de la Feria Costumbrista de Tradiciones Campesinas, la que se llevó a cabo al interior de las dependencias de la escuela básica del lugar. Dicho evento en su organización es realizado por los directivos de la unidad vecinal y de la comunidad residente del sector rural de nuestra comuna, contando con el valioso apoyo de la municipalidad en su desarrollo a través de la Oficina de Deportes y Cultura. Durante el transcurso de las dos jornadas vividas el pasado 24 y 25 de febrero, estuvieron sobre el escenario de esta fiesta de tradiciones y costumbres varios artistas locales y de la zona, de la talla de Jaime Zúñiga, Ño Carmelo y compañía, Senderos de mi Tierra, Imperio Ranchero, Francisco Vergara, Felipe Salazar, Los Arcángeles de la Cumbia, Los Forasteros de Santa Bárbara, Los Guardianes del Valle y Galopes de Chile, además del cantautor Armando Queupil. Juan Lizama, en su calidad de representante de la comunidad organizada de Los Boldos, agradeció a los asistentes su participación, pues este evento permite recreación y esparcimiento, como asimismo también una fuente importante de ingresos económicos para los emprendedores del sector. En presencia del alcalde de la comuna, el directivo, en nombre de la Junta de Vecinos, señaló a Daniel Salamanca Pérez su plena satisfacción por el apoyo prestado y al éxito logrado en esta cuarta versión de la feria, la que nos deja muy felices y contentos, señaló. Con la Feria de Los Boldos se cierra el ciclo de 7 eventos tradicionales en la comuna de Santa Bárbara, además de Bajo Mininco, Los Junquillos, Villucura, Los Notros, Aguas Blancas y la feria en el sector urbano.